Hola, mi nombre es Valeria Rentería y bienvenidos un día más a mi canal. Plebes, sorry si me están viendo así toda fodonga en este video. La neta que si no les grabo así como ando, no les grabo nunca. El inicio y el final. O sea, la intro y el final del video. La neta no me da vergüenza. No me da vergüenza que me miren así. La neta, ¿pa qué me va a dar vergüenza, no? A mí no me da vergüenza que me vean así. Ustedes son mi familia y pues me pueden ver así. La vez, en el video del día de ahora fuimos a la ETI 50 a entrevistar a todos los de allá. La verdad que muchísimas gracias a todas esas personas que me contestaron la pregunta, que fue: si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Yo la neta pediría, ¿cuál pediría yo? Ah, lo que pidió una niña, que mis papás me duren para siempre, la neta. Sin más que hablar, vayan a ver el video, vayan a disfrutarlo, salió bien chilo la neta. Y pues nada, vayan a verlo. Bueno, plebes, aquí me encuentro con una persona que se llama Sofía. Si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Que mis papás duran para toda la vida. ¿Tienes un deseo? ¿Cuál pedirías? Que la neta dejen las cuatro plays del salón. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. A ver, si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Pediría que el día de segundo hoy sea mi novio. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Estoy aquí con Kenia. Ok, igual, si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Que mi mejor amiga deje de ser tan chapulina. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Ya de hoy estoy aquí con Charly. Si tuvieras un deseo, igual, ¿cuál pedirías? Que no me anduviera bajando el niño que me gusta. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Ya de hoy estoy aquí con Jaciel. Ok, Jaciel, si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Ser el más guapo de toda la escuela. Dime tu secreto, Timmy Turner. ¿Qué opinan ustedes? No va a poder. Qué envidia, cabrón. Plebes, aquí me encuentro con otra persona que se llama Brittany. Ok, Brittany, si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Ser millonaria. ¿Por qué? Porque el dinero te hace feliz. Niéguemelo. Y bueno, plebes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides regalarme un like. Y si no te gustó, también darle like. Ya sabes, no te olvides suscribirte al canal, picarle al botón rojo que está acá abajo de una parte de acá del video. No te olvides seguirme en mis redes sociales como en Instagram, Facebook y TikTok, donde me pueden seguir. Ya saben que yo los quiero mucho. Nos vemos en otro próximo video.